Este sí, lo ofrezco nabo. Ven. Ay, me mataste, maestro. No, maestro, relájese. ¿Tres cuadras? ¿Cómo que tres cuadras? Si es al final de la calle. Bueno, pero yo ya tengo 30 años, ¿me entendés? Tengo que dejar el cigarrillo. La puta madre. ¿Quieres entonces? Bueno, pero para eso vengo al gimnasio, ¿no? Sí, ¿quieres una membresía, no? Sí, por favor. Tengo algo perfecto para ti, vamos. Bueno, la membresía son 200 pavos, pero tengo algo mejor para usted. Ah, no, pero bueno, déjeme pagarle si quiere. Vale, págueme y le doy la membresía, pero tengo algo mejor también. Es el momento ideal de que te comas Tommy Nabo. No, pará, no, ¿qué me estás diciendo? ¿Quieres nabo? Tengo ¿Nabo? El mejor nabo de la ciudad, ¿eh? No me lo digas así, pará, porque yo estuve un poquito en España y nabo le dicen a otra cosa. ¿Dónde sos vos? Yo, italiano. Europeo. Ah, bueno, entonces está bien, nabo comida, ¿verdad? Estamos hablando de comida. Sí, se come. Tengo el mejor nabo de la ciudad. Nabo del bueno, nabo no chingón. ¿Y a cuánto lo estás vendiendo? Hostia, pues por ser tía, tú a 300. ¿Qué? Pará, ¿qué rompí? Maravilla. Hermano, 300. ¿300 libras? No, bueno, pará, me parece que estamos jugando ¿quieres? Un partido. No, es por acá, no es ese nabo que quiero, no, te lo agradezco, hermano, gracias. Perdón, que me cambié de pantalón porque es que, bueno, es que los... Bueno, perdón. No hay problema. Entonces, ¿quieres el nabo? No tenía que estirar un poquito la pierna. Sí, pero... Vale, en total 500 ¿Siento? Pavos. ¿500 pavos? Sí, no, la membresía, sí, la membresía. 500 pavos, la membresía y el nabo. Bueno, está bien, dale. Es el pack, pero... es el precio estándar. El pack premium. Membresía y nabo. ¡Hostias! ¿Sí? No. Hay una chica que quiere comprar la tarjeta. Vale, ahora se la... Ven, por eso. Ay, Dios. Bueno, sí. Ahí ya lo siento cuando... Vale, espera, bueno. Si me da el dinero, porque si no, a ver cómo explico esto, que te iba a vender mi nabo. No. Digo. No, es que no. Yo estoy confiando de que ahí en los pantalones tenés un nabo que me quieres ofrecer, ¿me entendés? Como que si yo te ofreciera un taco, por ejemplo. Bueno, ¿me da el dinero? Bueno, tengo 300 encima. ¿300 porque solo? Porque me hiciste sacar 200, ¿me entendés? Pero hermano, yo estoy buscando trabajo, ¿qué quieres que haga? Pues trabaja, no me vengas a contar mierdas. Y bueno, por eso mismo vengo al gimnasio, para ponerme fuerte y buscar algún trabajo que me pueda llegar a dar buen ingreso, como mecánico, por ejemplo. Pero a ver, ¿qué quieres? ¿Ponerte fuerte? ¿Para qué? ¿Para trabajar de qué? Para levantar ruedas, por ejemplo, no tener problema, mover coches. Pues cómete un buen nabo y seguro que encuentras trabajo. ¿No se soluciona todo en la vida comiéndose nabos? Compañero, me voy a engordar si me como nabo todos los días. No, pero que vas a encontrar un trabajo que flipas. De lo tuyo, vas a levantar ruedas y ruedos. Pero imagínate yo ir a hablar con la gente y decirle: hola, ¿qué tal? Sí, me acabo de comer un buen nabo y no sabes qué bien que está mi día. ¿Quieres un nabo? Te voy a regalar el primero, ¿vale? Pero dame 300, vale, okay. Te lo dejo todo por 300. 300 vale, me merecía vamos, y el nabo. Dale, perfecto. Y es un regalo, ¿eh? Cómetelo y gózalo. Quiero confiar. 300 más, ¡vámonos! ¡Let's go! ¡Más dinero! Voy a hacer más dinero hoy que ayer robando. ¡No! ¡Hostia, que me lo he comido yo el nabo! ¡El nabo! No, ¡qué rico! ¡Cómo se goza! ¡Deme un segundo! ¿Sí? ¡Que tengo otro cliente, por favor! ¡Voy! ¡Deme un segundo! Es que estoy... Bueno, espera. ¡Me llevo un 20%! ¡Por supuesto que no! ¡Hijo puta! Hay mucha gente en el gimnasio, aparentemente. Cómete y gózalo. Así es el antes de hacer ejercicio, ¿verdad? En ayuna. Pero no digas que lo has conseguido aquí, ¿eh? Aquí no, perfecto. Esto te va a dar fuerza y estamina. Genial. Después te puedo sacar... De manera rápida. ¿Puedo pedir el número? Pues a mí esta cosa me gusta, no. ¿Viste? A ver, el otro nabo no vas a comérmelo. Digo, no, ese no me interesa. Así que no, si me pides el número... Bueno, me estás pidiendo tu número. No. Te estoy pidiendo el número para este tipo de nabo, ¿me entendés? Es lo que estoy buscando. Justamente. Vale, bueno, te doy mi número. Dale, pero decime cómo te llamas, porque no te voy a agendar como nada. Carlos.
14067. Y ahora luego hablamos eso, que tengo que atender a más clientes. Dale, perfecto. Y... ahí te mando un mensaje, quédate tranquilo. Cómetelo y gózalo. Vale. Lo voy a gozar, lo voy a gozar. Buenas. Gracias, Carlos. Hola, disculpa, sí. Ahí tiene. Vale, uy. Sí, sí, muchas gracias. Y disculpa, antes no quería entrar ni nada, ni mucho menos. No, no se preocupe. Por cierto, ¿quiere un nabo de regalo? ¡Uy, tía! ¿El qué? ¿Cómo que un nabo? Dego... ¿Cómo que un nabo, señor? ¿Qué es frutero? No, esto es algo que no... Bueno, es que es día de promoción hoy. Me merecía y se lleva un nabo. Te regalo para que se lo coma y lo goce. Pero así, de sopetón, sin... Sí, con así, la boca seca. ¿Para adentro? Sí, ¿así? ¿Seca? Sí, bueno... ¿Usted se come los nabos así? Es un pedazo de nabo, ¿eh? No sé si le apetece. Por eso le digo, no puede, o sea, salir, joder, esto de aquí dentro. Ah, pero caballero, así sin algo de beber al menos, ¿no? Deme. No, la bebida va aparte. Eso ya... Me cago en la hostia. No, no les puedo invitar a nada, señorita, pero le regalo el nabo. A ver. De acuerdo, nunca me habían regalado un nabo. Realmente no sé si sentí felicidad o no sé qué. ¿Aquí? ¿Lo quiere aquí o...? ¿Aquí? ¿A quién me va a dar el nabo ahora? ¿Dónde? ¿Qué? Sí, usted no tiene problemas en que sea aquí, se lo doy ahora. Sí, o sea, ¿tengo que hacer algo? ¿Me quedo aquí quieta? ¿Cómo me lo da en la mano? ¿Me lo da donde me lo da? ¿Cómo que son donde le doy el nabo? ¡Yo qué sé! ¿Cómo que donde le doy el nabo? ¡Estoy poniendo nerviosa! Porque ya sé que estoy... Bueno, tenga. Eso se lo toma y cómeselo y gózalo. Gracias, caballero. Pero que no salga de aquí, ¿eh? No, tranquilo. Porque esto tranquilo. No es muy... Bueno. Ético, sí. ¡Tías! ¡Eh! ¿Qué haces tú? No, ¡dámelo! No, ¿qué? ¿Qué? Perdón. Estamos con zanahoria, señor. Por Dios. Casi, ¿eh? Ya. Bueno. Sí. Casi le pillan con el nabo. En la boca. En las manos. En la... Se lo iba a tomar, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Sí, la zanahoria. Luego sí voy a comprar zanahoria. Sí. Hola, señor. Buenas. ¿Todo bien? Duns. Sí. Es su nombre, ¿no? Duns. Sí, soy yo. Duns, pone ahí en el cono ese que lleva la cabeza. Pone Duns. Es su nombre. Sí, quería poner Dumbledore, pero me equivoqué, ¿no? Y no me cabía, me quedé Duns. Pues perfecto, ¿qué quieres? Soy yo, Carlos. ¿Les dejo? ¿O van a repartir más zanahorias? Bueno, si queréis espero fuera. No se preocupe, ya puede salir, vale, a hacer ejercicio. Tenga buen día y buen frutero es usted, caballero. De nada, disfrútelo. Pero, ¿vende frutas usted? ¿Por qué se ríe la señorita? Bueno, uno tiene sus encantos, ya sabes. ¿Qué, le has enseñado la zanahoria? No, que va. ¡Cano! ¡Sujéteme el nabo! Te voy a sujetar una puta mierda, cabrón. Ayúdeme a sujetar la barra. Sí. Saluda a usted gitano, fuerte. Gitano. Ese, ¿qué te ha dicho tú? ¿Cómo? ¿Cano? Sí. ¿Me suena? ¿Cano? No sé, es que me suena de algo, pero no sé quién es. ¿Tú te acuerdas de él? Largo. ¿Claro? ¿Este tuvo en Marbella? ¿Tú te acuerdas de mí? ¡Hombre! ¿Pero y dónde coincidimos tú y yo? ¿Quién es? ¡En Marbella! Sí, pero Marbella era muy grande en general. Como que era muy grande, me la prefiero. A mí me ha detenido. Si tú a mí me has detenido alguna vez. Sí, y me ha detenido y más cosas. No puedo hablar. No puedo hablar. Hay mucha gente aquí ahora, ¿no? No, al revés. Yo si quiero lo digo. El que va a primer parar eres tú, no yo. Sí, ya me he acordado, era el. Era el. Si quiero lo digo, el que va a primer parar eres tú, no yo, ¿sabes? No, qué va. No, bueno. Y de ti sí que me acuerdo también bastante bien. Pero somos fugitivos. Por eso te digo, yo si quieres hablo, a mí me da igual. No tengo nada que contar. Bueno. Yo qué va, yo estoy limpio, yo a mí que me registren. ¿Y tú, Carlos, todo bien por aquí? Todo piola. Sí, todo piola, ¿no? ¿Me podrías indicar cómo hacerme socio? Sí, todo piolísima. ¿De dónde? Sí, no. ¿Me sujetas? ¿Me sujetas la barra entonces? Ignacio, tío. No. Te la sujeta el gitano, que es tu trabajador. Bueno, tú en un momento también fuiste mi trabajador.
pero ya no. Bueno, el pasado siempre está. No, el pasado siempre está ahí, pero para recordarlo, no para vivirlo de nuevo. Podrías. ¿Tú trabajabas en el gimnasio antes? Sí, hey, Carlos, se le daba muy bien aguantar antes. Pesas. ¿Tú trabajabas en el gimnasio antes, Carlos? No, si te dijo a ti, si usted trabajaba en el gimnasio antes. Yo en Marbella era policía, Caledonia. Vale. ¿Y tú, sí. Carlos, en qué trabajabas en Marbella? Pero si trabajabas para mí, en el gym que teníamos en Marbella. Ah, en el gym, ¿no? ¿Te acuerdas? Sujetando barra. Sí. Que vendíamos los suplementos, ¿no? ¿Eso? ¿Cómo eran los suplementos esos que vendíamos? ¿Sí? Joder. ¿Cómo se llaman las pastillas estas de los gimnasios, Caledonia? ¿Tú igual sabes algo? Sí. Ciclos sanos. Eso, claro, ciclos sanos de eso. Es que no me acuerdo el nombre precisamente. ¿Y lo de la cabeza? Yo es que nunca me he tomado nada de gimnasio, la verdad. Pero ¿sabes a qué me refiero, no? A las pastillas esas que se venden en los gimnasios. Creatina. El Wistrol, la creatina, coño, esa cosa, que no me salía. Un poquito de bar. ¿Tú vendes aminoácidos? Un poquito de bar. No, eso no sé qué es. Ah, pues los están vendiendo en tu gimnasio, que lo sepas. ¿Quién los vende? ¿Quién? Bueno, la información tiene un precio. Bueno, ¿quién está vendiendo cromato? Pues por aquí al lado hay peña vendiendo. Joder. ¿Quién? Un aminoácido de gimnasio no tiene sentido. Eso No, claro. Ese es el. No los vende, ese es el Pelucas, es experto en todos esos temas. Ah, vale. Yo también sé por qué. Dice ese, ¿no? El de amarillo, ¿no? Tengo idea. Ese de amarillo, del pelo Elvis, dice que… José, ¿tuviste a alguien vender aminoácidos por aquí? ¿Cómo que? No sé, dice que hay alguien por aquí vendiendo aminoácidos. Sí. Y de raro el cuello, quien sea. Creo que saqué el peluca, el Elvis. Pero sí. Yo creo que es experto, no es que esté vendiéndolo. Yo creo que vende. ¿Sí? ¿Que vende? Cago en todos muertos, ¿no? ¡Hostias! Es que estoy cansado de hacer ejercicio. Yo, ¿tú qué? Hey, ¿tú, peluca? No, este, no, el Elvis. Elvis. He perdido todo. Dime. Has perdido todo el billete. Que va a pedir el hecho prestado, si eres tan amable, 200 libras para apuntarnos al gimnasio. Intentamos hacer una mezcla para poder levantar. Llegamos muy jodidos. No, pero me quedaban 1000 pavos, he hecho un all-in fiándome de la táctica y… Pues no. ¿Vamos? ¡Francho! Francho, ve sacando la bolsa. ¿Saca la bolsita de los eso? ¿Para quién es la bolsa esta? Para él. Uno para cada uno. Ya han pagado. Uno para cada uno. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No, primero enseñad qué tenéis un poquito. Queremos saber si nos vais a robar. Tenemos dinero. ¿Qué quiere que tengamos? ¿Sí? Dinero. Pero es que. Vamos a ver. Sí, pero ¿cuánto es? 250. ¿Esto es legal? Venga por aquí, le doy a la pasta. Uy, solo tengo 150. Un momento, déjame la buscar bien porque está escondidita. Pero esto es legal, ¿me responde alguien, por favor? No es legal, pero eso es, por eso estamos aquí. Nos hemos ido un poquito más para atrás. ¿Pero qué tiene este? ¿Qué venden estos? Que le apalizo, ¿eh? ¿Se aclara usted, señor? Son 300, ¿vale? Aquí lo tengo preparado. Bueno, solo tengo 150. Uf. Espera, a ver, venga con mi compañero. Le doy 150 y el otro 150 y ya está. ¡José, perra! ¿José? Yo no tengo. Dice que son 300. Yo creo que llevo en la mano. Vale. Dice que son 300. Yo es que no tengo 300. Yo sí tengo 300. Vale. Pero pues, espera, a ver si viene. No sé, tendría que llevarlo acá. ¡Colega! ¡Colega! Mi colega tiene 300. Él os lo paga. La Francho, dásela. No, mi colega. Yo no tengo dinero. Él está ahí detrás. Nos va a dar un palizón. Esto no me huele bien a mí. Me va a darle una paliza. Me la vuelvo a hacer. Mira, me cago en. Llevo una navaja. Cuidado. Vale. ¡No, yo no quiero pelea! Yo no. ¡Me he pinchado, tío! ¡Ayúdame, Francho! Me ha pinchado el otro, Mi hermano la ha liado, yo te iba a dar un poco de. Pero ¿qué ha pasado? Que me ha pinchado el compañero del otro. ¿Pero cómo te ha pinchado? Me ha pinchado por la parte lateral. Pero mira. El chaleco este es duro, y aguanta el pinchazo. Me cago en la puta de oro. Yo he escuchado algo de carne, pero tampoco mucho. Me ha pinchado el lateral. Francho, que me ha pinchado el lateral. El pinchazo le aguanta, el chaleco, le aguanta el chaleco. Cuidado, que me. El pulmón. Yo me voy.
escúchame, esto es la bomba. ¡Ah, tengo noticias! ¡Tengo muchas noticias! Cuéntame. ¿Sabes qué? ¿Qué? Estoy muy feliz. Palia. ¿Sabes por si qué? Si yo tuviera sentimientos, sería la palabra infeliz. ¡Que no, que no! ¡Que vas a estar también feliz la como que yo! Me definiría. ¡Que vas a estar también feliz como yo! Piensa. ¿Sabes a quién vi ayer? Ya no. Ah. ¿El ruso? ¿Qué? ¿El ruso? ¿Qué? ¿Volkov? ¿Qué? ¿El de Marbella? Lo vi ayer, vino como una persecución o a un de esto, a un atraco. Sí, sí, no niegues, sí. ¿Qué? ¿Qué? Creo que tengo malo sistema, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ama? ¿Qué? ¿El que traicionó familia? Sí, lo vi ayer en la ciudad, en una peluquería. ¿Traicionó familia? Sí, traicionó familia. Él tenía muchas ganas de reventarlo, pero es que había mucho más poli. Yo soy un hombre de mierda, traicionó familia y partir de eso pasó toda la equipación. ¿Te refieres a ese ruso que no es ruso porque trabajaba para la mierda de Estados Unidos de mierda y ese de ruso? ¿Pero por qué te pones así? ¿Por qué no te alegras? Si es bueno, no, podemos vengarnos. Sí, pero cada vez que me quedo de día, ese hombre no paro de tener baños de todo. Pero que es buena noticia, podemos vengarnos, podemos darle de hostias. Y además también he visto mucha más gente. Ahí en el gimnasio ahora mismo está Kano. ¿Te acuerdas? La rata que la teníamos comprada. Sí. Está ahí Kano y... Aunque diga que no, es que sí, te quiero. Vale, y también vi ayer. ¿Te acuerdas? ¿Qué? La chica rubia. ¿Qué? La policía, la de ayer. Sí, la que es. Sí. No sé si ¿qué? Es porque estaba yo ¿qué? Sin camiseta o algo, pero ha venido. Ha venido hace un rato a decirme que me podía ayudar con lo de la identificación o algo así, no sé. Me ofreció ayuda. Y me dio su teléfono. ¿Qué? No sé qué quiere exactamente, pero vino y me dijo... Vale, eso me sirve. Necesitamos a tener cuanto mayor policía en contacto y... También te digo una cosa. Dime. Esto a lo mejor suena un poco loco, pero... Si tanto nos buscan y tanto estamos en peligro, ahí está Kano. Es policía actualmente, nos ha visto y le hemos... ¿Dónde está Javier? A ver, papás, a mí. Pero que él trabajaba para nosotros, está unteado. No, dice que ya no. ¿No? No. Entonces, ¿qué? ¿Dónde está? Allí, en el gimnasio. Los tengo todos controladísimos. Mira si hay gente aquí en el gimnasio, todos felices, contentos, membresía. No te puedes creer que me pregunta de dónde soy. Puta mierda de gente. Mira que acá viene Argentina. Escúchame, Carlos. Yo necesito hacer cosas que hago yo, no hacer cosas que hace cualquiera. Sí, yo fui programado para asesinar, para destripar, para matar. Bueno. Para hacer de este puñetero mundo. Ay, es que si no te escuchaba basura, abajo. Una basura. Ay. Y ahora mismo no hago nada. Me siento inútil. Bueno. Y estoy a punto de... Bueno. ¿De qué? De no quieras verlo. Ah. Te repito y te digo quién me trajo aquí. La familia. Sí, ¿y dónde está la familia? A ver. ¡Ay, sí, mira! ¿Está aquí? ¿Dónde está? ¡Hola, yo soy! Sí, tú sí, pero ya está, ¿y los demás? Bueno, sí, es verdad. Tu hermanito, ¿dónde está tu hermanito? Que tanto querías y tanto llorabas y soñorabas. Ay, ¿dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? Pues, dímelo tú. Ah, dímelo tú, que es tu hermano. Sí, se supone. Wow, me echaban mucho de menos, qué alegría, ¿eh? Te quiere, ¿eh? Tú, ay, sí. Johnny, ¿dónde está Johnny? ¿Dónde está Johnny? Wow. Y José Perra igual. Bueno, ¿qué haces aquí? Lo que pasa es que estará durmiendo este precioso últimamente. Este y el ruso. ¿Qué ruso? El ruso. El que nos traicionó. ¡Mejor, tío! ¿Bien?
¿Queréis a comer algo? ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué cojones? ¿Quieres venir al gym? ¡Membresía gratis para Rusia! ¿Todo bien? Hola, buena. ¡Hey! Iván, ¿no? ¿Qué tal? Oye, ¿tú me...? ¡Sí! ¿Te acuerdas de Marbella? ¡Qué casualidad! ¿Puedo contarme? ¡Mira! ¡Igor, ven! ¡Sí! ¡Estamos en familia, Igor! ¡El ruso Iván! ¿Te acuerdas? Si yo a este también le conozco, claro. ¡Igor! Pero bueno... ¡Qué casualidad de la vida! No, ni sé... ¡Tú, Picoleta! ¡Qué casualidad de la vida, ¿no? Picoleta, ¿tú qué has cogido, Igor? ¡Igor, te quedaste sin palabras! Bueno... Oye, vamos a tomarnos una cerveza o algo, ¿no? Después de... ¿Todo bien, ruso? Sí. Yo creo que usted no se puede. Todo esto es su vehículo, ¿no? El Infernus. No era mío. ¿Seguro? Seguro, no era ¿Seguro mío. Que no era suyo? No, ¿qué va? Bueno, pero no tenemos que acostarnos. ¿No era suyo, seguro? No, que no era mío. ¿No era suyo? Que no era mío, ya le he dicho que no era mío. Claro. ¿Pero qué hace? En café, en el... ¿Pero qué hace? En espeso. Bueno, caballero, se va a venir usted detenido de acuerdo por ¿Iván? El retrasamiento del vehículo. ¡Iván! ¿Qué está ocurriendo? Por favor, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¡Venga! ¡Hostia, triple! ¡Suelte ahora mismo! ¿Quién se acerque a este hombre? ¡Apunten a este hombre! ¡Suelte ahora mismo! ¡Es triple! ¡Suelte ahora mismo a Kiarlo! ¡El triple! ¡Le tengo totalmente cogido del cuello! ¡Suelte a Kiarlo, señor! ¡No me suelte a Kiarlo, señor! Aparta el cuchillo y lo suelto. Sí, lo mejor es suelte si suéltame, ya está. Usted absolutamente muerto. Aparta el cuchillo y lo suelto. Suéltelo. Vale, aparta el cuchillo le y lo suelto. Ahora mismo. No lo puedo soltar. Vale, creo que si usted me está cogiendo, sí, no lo puedo soltar. Igor, creo que no me puede soltar. Si no le sueltas tú a él, no me puede soltar. ¿Y podemos confiar todos en nuestra palabra o no? Venga. Si usted no me suelta, suéltale, no suéltale lo puedo un poquito solo. Suéltale un poquito solo. Vamos solo a hacer las cosas sencillas. Suéltale un poquito solo y... Venga, suéltame. Quítame las esposas. Esto no va a acabar bien. Vale. Sí, se ha vuelto loco. Pero acabará en otro momento, si eso. Es una nueva modalidad. Aléjense. Pero suélteme las esposas. De izquierda. Vale. Espera, que me quite las esposas a alguien. Que las policías le quiten las esposas a Kiarlo. Iván, por favor, has visto que no he hecho nada, Iván. Ya, pero ¿por qué esta me la con un cuchillo? Bueno, ese es otro tema, pero suéltame, Iván. Pero no, ¿no es otro tema? Por favor, Iván, que van a apuñalarle. Así que le aconsejo que baje el arma ahora mismo. Caballero. Baje el arma. Pero no se vuelva a ir con él. Vale, a ver, esto fue un malentendido. ¿Cómo es allí? No, vale, hostias. Sí, a ver. Es que. Tengo cogido absolutamente del cuello. Y vale. Lo siguiente va a ser que dejen de apuntar si no a este hombre. Igor, por favor. Vamos a. Caballero, ¿me escucha? A ver. Sí, le escuchamos. Tranquilos, por favor. Bajamos el arma y usted baja el cuchillo. Vale. Lo que pasó es que este policía se pasó. Me detuvo porque sí, por la cara. ¿A que sí, agente? Eso lo tendrá que decidir. Negativo. Luego la ley. Sí, ¿por qué me detuvo? ¿Por qué me puso las esposas? Baje las armas, por favor. Haga peligro. Baje las armas, si no mataré a este hombre en serio, digo. Kiarlo, acompáñame. Vale. Se retiren siete en mi key. Retírense si tienen. Tranquilo, caballero. En prioridad, vida de este hombre. Por favor. Claro que sí, caballero. ¿Qué es lo que quiere, caballero? Quiero que dejen en paz a mí y mi compañero. Sí, me voy a llevar a su amigo. Pare. Usted va a saltar. Si se quiere ir, va a saltar a mi compañero. Vale. Pare, caballero. Si quiere ir, se tiene que soltar a mi compañero. Caballero. Porque si no, usted morirá. ¿De acuerdo? Pero no es necesario que muera nadie. Por favor. Pacíficos. Iván, tú eres bueno. Dile algo. Sí, yo voy a intentarlo, pero. Negociar por su vida, si quieren. Fuera de la este es un asqueroso. Ese tío es un guarro, ese tío. Caballero, pero cállese. Ese no es el problema. Caballero, céntrese. Que no, venga. Caballero, vale, Kiarlo, coge coche. Sí, no. Ah, vale, está ahí el coche. Coge vale. Coche. Pero bien. Suéltelo antes de irse. Un segundo. Prometo yo decir verdad.
Va, retírense. Retírense o si no yo matar. Retírense o si no yo matar. Vale, vale, tranquilo, caballero, tranquilo. Quiero no ver, no quiero ver armias. No quiero ver nada de ustedes. No se preocupe, mira. Suélteme y subas al vehículo, caballero. No voy a hacerle. Ahí está. Venga. Corría. Se encuentra bien. ¡Hostia, pero ya estaban en el coche preparado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estaban en el coche ya! Pero, escúchame, ¿por qué se te fue la cabeza tanto? Yo también le tengo ganas, pero no, no delante de todo el mundo. No puedo ver cómo el volqueo fiese de los huevos coge de a usted, Carlo. Ya lo sé, pero... Muy calientito. Lo sé, pero estaba todo el mundo ahí delante. Da igual, mi puta mierda. Lo que no quiero es que ese sucio traicionero toque a nadie de mi familia y menos Carlo. Y mi vida me importa auténtica basura. ¿Entiende a quién decir? Sí, lo entiendo. Y es lo que me gusta de ti, tu lealtad, pero... Vale, yo no... Mira tú hacia atrás. Jugador 29, eliminado. A ver, ¿cómo podemos irnos? Porque... Sí, este coche derrapa rica, mucho. Rica, sí, pero es que este coche derrapa mucho. Entiende, entiende. Vale, y solo viene un coche y los demás patrullas. Vale, voy a zona rica ya. ¿Me quiero? Sí, sí, vale, voy a zona rica. Nos llevo toda la chingada, ¿no? Pero es que este coche derrapa mucho. Si quieres, ¿quieres poner música así épica? Otro coche, otra sirena, la escucho. Fucking Igor. No, no escucha la música, pero tú ponla, ¿vale? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Mierda! Joder. A ver. Vale. Vale. La plazoleta. Escucha. ¡La plazoleta! La que nos sigue, yo creo que si conduce más o menos bien, podríamos esquivarla, ¿eh? Vale, sí, lo intento, pero... ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Todo recto hasta las nubes? ¿Este coche es rápido o no? Sí, sí, es rápido. Pero el suyo también. Dale, te voy a marcar un sitio y así zigzague. No, ya, pero ya vienen dos coches ya, ¿eh? ¿Qué me marcaste? ¿Zigzagueo? ¿Tú sabes cuál es el...? No sé cuál es el... ¿Puedes meterte izquierda por aquí, por ejemplo? Vale. Bueno, es de derecha, pero bien, va bien. No, por aquí no hay salida. Por aquí sí. Ahora, el túnel aquí derecha. ¿Sigue reacción? ¿Se la han pegado? Se la ha pegado, sí. Y ahora, el silencio y por los barriotes. Ay, no, era por ahí los barriotes. Ya. Los barriotes. ¿Por ahí era? Sí, no, por los barrotes entramos. ¿En serio? ¡Uy! ¿Sí? ¿Quieres que hagamos la del barrote invisible? Vale, me sirve. Este bueno, coche es finito, el suyo sí. No. Haz eso. Por aquí, y ahora izquierda. Por aquí entramos, ellos quizás no. Confiemos, ¿eh? Pues sí que pasan, sí. Mierda. Vale, ahora... ¿Por aquí? ¿Pero qué hace? Vale, ahora te no, vale, márcame el sitio. Es que yo te digo, sal de aquí, es que por aquí, como si fueras al pianis.
Como si fueras el Dienis. ¿Sí? El Dienis. Esto es como si no fueras a ningún sitio. ¿Sí? Dienis, Dienis. Esto es mental, esto es el mareo. Este se llama el mareo. Viciado. El tío vivo. Dienis. Le mareas y... Dienis, el Dienis. Que no, que eso es el ma- se llama el mareo, eso. Otra vez el mareo. ¿Sabes lo que es el Venis? ¿El Venis? No, no sé qué es el Venis. El mareo. No. Esto se llama el juego de la ahí, oca. Vale, pero no vamos a conseguir niadas. ¡El 8! Que sí, que voy a conseguir que se mareen muchísimo. Ya, sí, pero nosotros también. Bien hecho, ah, lo tenemos. Divertida. De izquierda, ahora ve a Venis. ¿Por qué no haces caso? ¿Qué? De... Vale, voy, vuelve. La víbora, la víbora. Hay que, pero es que, hay que. Marcas. Vale, voy al Venis, voy, voy para donde han marcado. Es que hay que intentar hacer algo diferente. Sí, por eso. Y este coche no es que sea el mejor para las curvas. No, es tecnología Rius apuncia. El Venis, vale, ¿y qué crees que haga el Venis? Espera, tú sigue ahí. ¡Hostia, uno más! ¿Por aquí? ¿Por mía? Uy, se lo han pegado entre ellos. Vale. Eso está bien. ¡Izquierda, izquierda, izquierda! Vale, 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 para la próxima. Ahora izquierda, izquierda, ahora, ahora izquierda. Pero guíame, dímelo antes. ¡Métete por aquí, por aquí, por aquí! ¡Métete por aquí! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora, izquierda? ¿Derecha? ¿Derecha, derecha? ¿Y ahora recta? Bueno, eso es derecha, pero bueno. Ahora izquierda. Y mañana. Pero ¿cuántas son? Derecha. A ver la obra. Pero si es que no perdemos ni a uno. Bueno, solo viene uno, pero... ¿Sabes nadar? Porque esa es la última que se me ocurre. Es la única opción que se me ocurre, la del agua. Vamos a confiar una cosa. ¡Son tres! Vamos para allá y vamos a hacer carrera con ellos. ¿Carrera con ellos? ¿En recta? No, ahí se la pueden pegar bastante si tú vas bien. Vale, voy para allá. ¿Un ruso asqueroso? ¿Que me... ¿Por qué me detuvo? Porque te conoce, ¡Ya, pero pensaba que estaba su compañero delante y no iba a hacer nada! Ahora es el momento, ¿eh? Dios mío, quieto ya. No, no, no me di, no me di, ¿eh? Fueron tus gafas. Muy bien, muy bien, muy bien, vamos. Vale, ¿qué, ¿dónde me has marcado? Yo, porque... yo uso gafas. Vale, ya, ya. Tú ve para allá, tú ve para allá. Lentillas. Por cierto, estos coches de poli son nuevos. ¿Qué pasa? ¿Que ayer no lié tanto que hoy les han actualizado? Eso es, eso es. ¡Cuidado! ¡Buen código servicio! ¿Ayer no lié tanto que hoy les han actualizado los coches o qué? Vale, solo queda un coche, ¿eh? Los otros están muy lejos, se lo han pegado algo, bro. Pero en recta nos pillan, en recta, pues es que esto no va mal. Sí, pero yo te digo que por un sitio. Por ahí se pueden pillar, pero espero que tú te conozcas. No, no me lo conozco, pero bueno, izquierda es por el circuito. Sí, por gasolina. Sí, la gasolinera. Tierra por gasolinera, pero si es un casual. Botan con los depósitos, tú no te explotas. Vale. ¿Que yo no qué? Izquierda, 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 ahora, izquierda. Izquierda, izquierda otra vía, izquierda otra vía. Y tira recto, todo el rato derecha, todo el rato. ¿Pero cuántos son? ¿Cuántos siento, Carlos? Vale, si nos pillan, ¿qué? La guayaba. ¡Eh! 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 No. Sí. Sale un mito. ¡Pero ha sido él! ¡Han sido ellos! ¿No se han pegado? ¡Sí, sí! ¡Nos han pegado, te lo juro! Me ha dado él por detrás y entonces sale un mito. Vale, solo tenemos... ¿Qué hace? ¿Por qué te chocas contra ella? ¡No me choco contra nadie! Vale, ahorra. ¿Qué?
Si llegamos a un sitio, tú tira para abajo. ¿Pero por qué te choca? Que no, no me he chocado. Parece vale, que me la choco, única pero no manera es irnos por el cambio. Ahora te indico yo por el dónde ir. ¿Corriendo? No, corriendo, no, con el coche. Agárrate. Unos navitos. ¿De acuerdo? Vale, me acabo de tomar unos navitos. Vale. Unos navitos. Bien, para tener un poquito más de. ¡Fum! Vale, pies, pies, la. Esa curva. Olvide. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¡Por Dios! Olvídate de la curva, tira recto. No, ¿cómo que recto? ¿Pero recto? ¡Recto! ¡Para el campo! ¡No! ¡Cambio! ¡No! ¡Sin carretera! ¡Limpioñas! ¡Quieres ir al puto campo! ¡Pero estás loco! ¿Cómo me meto al campo? Pues hay que meterse por campo. ¡No! ¡Del! ¿De cuánto quieres tu coche? ¿Del 0 al 100? No, ¿cuánto lo amas? ¡De cerro! ¡Quiero vale más yo! ¡Pues al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! Y debajo del agua, a pescar. No sé si lo entendiste. Sí, pero que esto está a punto de romperse, ¿eh? Así que tienes que ir ya. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Ya tienes. Sí, sí. ¡Sí! ¡Cuidado, Roca! ¡Cuidado, Roca! ¿Igor? ¡Oh! No los veo, ¿eh? No los veo. Sí, sí que lo veo, sí que lo veo. Sí que lo veo, sí que lo veo, sí que... No, no, a mí me sigue uno al menos, ¿eh? Va por la orilla corriendo uno. Vale, voy a intentar salir por aquí en algún lado. Claro, me está siguiendo porque tiene miedo de que la apuñale. ¿Dónde están las lanchas, tío? ¿Dónde están las lanchas? ¡Iván! ¡No te quiero apuñalar! ¡Iván! ¡No te quiero apuñalar! ¡No te quiero apuñalar, Iván! ¡Pero no me queda otra! ¡Deja de marchar! ¡Yo no he hecho nada! ¡Lo sabes! ¡Yo no he hecho nada! ¡Deja de marchar! ¡Hostia, que va a disparar! ¡Va a disparar desde el agua! ¿Qué? Si él llega antes, dispara. Vale, Iván, me vas a perder ya, ¿no? Si me voy por aquí y me hundo ahora. Iván, me vas a perder, ¿no? Iván, me vas a perder ya, ¿no?